agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el respaldo y el apoyo que han brindado al grupo de expertos y a los padres de familia. Le damos las gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habernos mandado, por habernos apoyado, por haber exigido que llegaran los expertos, de esas personas que nos han ayudado, que nos han tratado como gente, como ser humano. Estamos muy agradecidos con ustedes porque hicieron posible que el grupo de expertos GIE se quedaran con nosotros haciendo su trabajo de esclarecer el hecho de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Nosotros no sabíamos pues que la PGR había destruido cámaras de seguridad, que había un quinto autobús, que había playeras escondidas. Todos ellos lo descubrieron los expertos. Queremos pedirles total respaldo a los expertos, porque no podemos permitir pues que el gobierno nos siga engañando. A que nosotros queremos saber la verdad, dónde dejaron nuestros hijos, porque no podemos quedarnos callados y no podemos quedarnos sin pedirles apoyo a ustedes. Ustedes son muy importantes, que los mandaron a los expertos que vinieran a México, porque ya que el gobierno mexicano nos ha dicho mentiras desde el principio. Por eso les pido a ustedes a que apoyen a los expertos que permanezcan en México. Porque la PGR siempre ha estado engañando, muchas mentiras lo que nos ha estado diciendo, y él piensa que nos vamos a estar callados. No, con eso nos da valor, con los expertos nos da valor para exigir justicia, para que este país haya justicia, porque este país no hay justicia para nosotros que somos pobres. Y si ellos se van, pues el gobierno va a cerrar nuestro caso, y eso no queremos nosotros. Queremos saber la verdad, dónde están nuestros hijos. Ellos quieren que se vayan porque saben muy bien que han destapado muchas cosas, muchas mentiras del gobierno mexicano. Y entonces nosotros les pedimos a ustedes, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dejen a los expertos terminar este caso para dar con la verdad de nuestros hijos. Además, hay una cláusula que firmaron con ellos el gobierno mexicano y con los expertos, en la cual si no se llegaba al objetivo de encontrar a nuestros hijos, su permanencia era indefinida. Si ellos llegan a irse, nuestro caso va a ser un caso más de un carpetazo, como está acostumbrado el Estado mexicano. Por eso le pedimos a ustedes, de la manera más atenta, que los sigan dejando con nosotros, porque nosotros sentimos que cuando ellos se vayan va a ser un caso más. Por eso les pedimos que nos sigan apoyando el tiempo que sea necesario. Por eso nosotros queremos pedirles a ustedes, de la manera más atenta, que nos sigan respaldando, porque nosotros queremos saber la verdad, aunque nos duela. Queremos saber a dónde están nuestros hijos.